A 140 kilómetros de la ciudad de Chihuahua se encuentra un pequeño pueblo minero llamado Naica. El pueblo se ubica a 1.385 metros sobre el nivel del mar. La mina de Naica es la principal productora de plomo, zinc y plata en el país. Naica empezó sus operaciones en 1794 y a partir de 1952 queda a cargo de Grupo Peñoles. Todos los días, 500 trabajadores bajan a la mina para poder sacar el material a la superficie. Naica es una de las minas vivas más productivas en el mundo. Pero existe algo más escondido en el interior de esta montaña. En abril del 2000, lo que empieza como un día ordinario de trabajo para dos mineros, se transforma en un descubrimiento extraordinario, lo que llamaría la atención de científicos alrededor del mundo. Una cueva asombrosa, a 300 metros bajo tierra, la Cueva de los Cristales. TV Notas es uno de los pocos medios en tener acceso al interior de la mina. Nuestra aventura comienza con un descenso a 290 metros de profundidad por un camino sinuoso al centro de la tierra, donde la oscuridad total y el calor se empiezan a hacer presentes. Al llegar a nuestro destino, la temperatura es de 37 grados y 60% de humedad, como si estuviéramos en la selva. Para acceder a la cueva, atravesamos un estrecho túnel de no más de 10 metros de largo. Al llegar al final del túnel, la temperatura se ha elevado a 50 grados y 97% de humedad. Esta temperatura es 8 grados menor a la temperatura más alta registrada en la Tierra en estas condiciones. Nadie nos preparó para lo que íbamos a ver. Una maravilla natural, la asombrosa Cueva de los Cristales. La cueva tiene un tamaño de aproximadamente 45 metros. Nuestro descenso al centro de la cueva es peligroso. Los cristales asemejan estalactitas de hielo, pero son calientes al tacto y filosos como navajas. Los cristales pequeños son traicioneros. Al pisarlos, pueden colapsar, lo que podría provocar un accidente fatal. La cantidad de cristales es tal que no podemos fijar la vista en uno solo. Estas formaciones de selenita, únicas en el mundo, son 5 veces más grandes que cualquiera antes descubierta. Es difícil tener una medida de los cristales, ya que hay muchos. Algunos de ellos alcanzan los 11 metros de longitud y 5 toneladas de peso, algo que se creía imposible antes del descubrimiento de esta cueva, ya que la selenita tarda muchos años en crecer. Se calcula que los cristales de mayor tamaño tienen aproximadamente 400.000 años de antigüedad. El calor mortal de la cueva proviene de las profundidades de la tierra. Una cámara de magma localizada a 2 kilómetros bajo la mina calienta el agua que corre dentro de la montaña. Por cientos de miles de años, las cuevas se mantuvieron bajo el agua, hasta el año 2000, que fueron descubiertas por los mineros. De hecho, toda la mina de Naica estaría bajo el agua, de no ser por bombas gigantes que trabajan las 24 horas. Estas bombas drenan 1.600 galones por minuto. El agua sale aún caliente de la mina, es procesada, formando un lago en el pueblo de Naica, el cual es utilizado por sus habitantes para actividades agrícolas. Mientras la mina cuente con minerales extraíbles, las bombas seguirán drenando el agua de la misma, por lo que no podemos saber con exactitud los años de accesibilidad a las cuevas. Hasta el día de hoy, cuenta con una reserva de 10 años de minerales. La Cueva de los Cristales no es solamente caliente, sino mortal. El 100% de humedad mata. No podemos estar más tiempo, 10 minutos basta para que el calor cause estragos en nuestros cuerpos, pero la magnificencia del lugar te atrapa y te incita a llevar tu cuerpo al límite. Veinte minutos después tenemos que salir, e inclusive los 35 grados fuera de la mina ya son insoportables. Y el pensar que los mineros suben a esta altura
a tomar un respiro, nos hace apreciar que se requiere de una gran fuerza mental y física para soportar día a día estas condiciones, lo que convierte a los mineros en una especie de superhombres. Gracias a ellos, pudimos tener esta experiencia única y poderles mostrar algo que el ser humano no sabía que podría existir y que se encuentra localizado en nuestro país: la espectacular cueva de los cristales de Naica.